una, dos, tres o cuatro cosas importantísimas. Primero, mucho bloqueador porque el sol está comenzando a picar. Y llevamos aproximadamente cinco horas y media de recorrido. Estoy aquí en San José del Nuz, ya voy a cruzar San José del Nuz y voy a seguir para Maceo. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, bien. Uno de los que me conoce, man, es muy teso, si tienen dónde montar. Entonces, vamos para Maceo. Faltan 11 kilómetros, más o menos. Esperemos que el sol no me pegue muy duro, pero seguimos. Estoy rodando caminos. Señores, qué bacano, ¿cómo les ha ido? Bien. De Medellín, venimos para Maceo. Gracias, permiso. Chao. Gracias. Ese es el recibimiento que nos están dando hoy en el municipio de Maceo. Este es el Magdalena Medio. Y hoy vamos a tener un reto genial, un reto espectacular en Rodando Caminos. Y es que, junto a mi bicicleta, vamos a estar haciendo la ruta de las cavernas. Y hay una caverna en especial que yo quiero hacer, que me han dicho que es muy buena, pero vamos a preguntarle a alguien que de pronto nos puede ayudar. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo estás? Hola, hombre, bien. ¿Te puedo preguntar una cosita? Sí, claro, bien pues, hombre, sientes. Gracias. ¿Qué es la caverna del tigre? La cueva cementerio, también le llaman caverna del tigre, está en Alicante. ¿Alicante? ¿Qué es Alicante? Sí. Alicante es una zona de reserva que hay entre Maceo y Puerto Berrío. ¿Sí? Está a una hora y media de aquí, más o menos. Entonces, ¿podemos ir en todo caso? ¿Vas para allá? Sí, voy para allá. Ah, venga, vamos. Si quieres, yo lo espero por allá. Sí, me espera por allá. Claro que sí. Oíste, ¿cuántas cavernas hay? No hay muchas. Sí. La verdad es que son muchas cuevas. Hay unas donde te entras en la montaña y haces un circuito adentro y hay otras que son abrigos rocosos. Y la verdad es que son incontables. Sí. Se dice que en la zona hay 200 montes pepinos, o sea, montañas donde potencialmente vas a encontrar cuevas. ¿Viste qué casualidad, mi voz? ¿Por qué sabes tanto? No, lo que pasa es que trabajé antes en la Casa de la Cultura y estoy vinculado a la Alcaldía Municipal en el tema de comunicaciones. Ah, y me encontraste aquí tomando tinto. Es en la hora del receso. Sí, claro. No, excelente. No, genial. Yo ya terminé este tintico. Delicioso tinto. Qué bueno. ¿Cómo hago para llegar allá? Ah, por aquí te salís por la calle principal, por donde entraste. Sí. Y de ahí vas a empezar la carretera que te lleva hacia La Susana. Y de aquí a unos 20 minutos va a haber un desvío que te lleva por Las Brisas. Vas preguntando y allá te dicen dónde es Santa Bárbara y por allá nos veremos. Entonces, vamos entonces para allá. ¿Más o menos cuánto me demoro? Hora y media, más o menos, llegar primero a la Cueva del Tigre. Pero la Cueva del Tigre está separada de los otros sistemas de cavernas que están más a la orilla de la Quebrada Guardasol y del río Alicante. Listo, entonces ya lo Yo espero. Voy por allá. Muchísimas gracias. Con mucho Listo. Gusto, hombre. Seguí hablando, hombre. Por allá le cuento. No hay ni una nube. Y estamos aproximadamente a 33, 35 grados centígrados. Eso hace parte de este paisaje pues maravilloso que hay. Ay, ay, ay. Bueno, constantemente tenemos que hidratarnos. Está haciendo mucho calor. Vea, fácil y sencillo. La Susana queda para allá, que era la vía en que yo estaba, en la que yo venía. Pero ahora, como dice acá, Cañón del Río Alicante, que también hace parte como de la vereda Santa Bárbara. Entonces es para allá donde vamos a ir y donde me está esperando Raúl, según las indicaciones que me dio cuando estamos en el parque tomando tinto. Paro, me refresco
y sigo. Buenas. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hubo, Juan? Ay, que no llega. Como 2 horas en bicicleta. ¿Bien o no? Ay, que no llego, hermano. Entonces estaba muy demorado. Y me está matando mucho el calor. Aquí hace una humedad brava. ¿A cuánta altura estamos más o menos? No, como 600 metros sobre el nivel del mar. 600 metros, con razón, está picando tanto. Bienvenido a la zona de Santa Bárbara. ¿Esta zona entonces hace parte más de todavía de Marceo o, sí. o más? O está, ¿y estamos más cerca de Puerto Berrío o qué? Estamos muy cerca de Puerto Berrío. Esta es la zona del Cañón de Alicante. Hay muchas fincas ganaderas, hay de sí. cacao también. Y esta es la zona de los bosques pepinos, montes pepinos, como los que ves por aquí. Por acá hay ya formaciones kársticas, hay muchas montañas estas llenas de roca caliza. ¿Pero por qué bosques pepinos? Es por la formación. Estos bosques tienen una formación muy alta, muy empinada. Ah, como si cortaras un pepino por la mitad y lo pusieras ahí. Entonces los forestales, los ingenieros, les llaman bosque pepino. Excelente. La del tigre, ¿cómo es que se llama la...? Ah, vamos para allá. Listo. Vamos entonces, para allá. ¿Hasta dónde llegamos? Vamos, avance más adelantico, que por allá vamos a pasar el charquito. Venga, pues vamos entonces. La cosa está buena. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, espero que no me vaya a botar, ¿oyó? Mira, esta es la carretera que lleva hacia la finca Mesetas. Sí. ¿Es una finca de qué, ganadera? Sí, casi todas las fincas por este sector son ganaderas. Vení, métete por acá. Listo, dame un segundito que... Aquí está seco. El charco está bueno aquí. ¿Y a dónde pongo la bici? ¿Aquí está bien? Por aquí. La puedes ocultar por acá, que aquí no va a haber problema, por aquí mismo salimos. Listo, de aquí la voy a dejar. Acá hay una matica ahí más maluca, se llama pringamosa, pica. Ay, ay, ay. Por acá. Por acá, con cuidado. Juan, que está un poquito liso. Sí, está lisito, está bueno. Sí, la humedad se conserva mucho en estos sitios. Y las rocas a veces nos juegan sucio. Qué más que rebajó el calor ya, hombre. Sí, baja la temperatura, eso es microclima. Aquí entramos a una zona donde hay un gran risco, es inmenso. Sí. En estos sitios, en las bases de estos riscos, ha habido escondites, madrigueras de muchos animales. De hecho, la gente creía en aquella época entonces que aquí había una especie de hábitat de un tigre. Sí. Por eso llamaron a esto la Cueva del Tigre. Pero esta es la base apenas, te voy a mostrar de lo que es la cueva. Esto es roca caliza. Eso que te iba a preguntar, ¿qué tipo de roca era esta roca caliza? Esta es la formación rocosa que y hay. Tiene mucha telaraña. Es muy común aquí en la zona de el Alicante. Oh, mirad aquí, venga, yo sí. Tengo un hueco ahí bacán. Por aquí ya hay formaciones cavernosas, entonces no te vas a asustar si aparece un murciélago y te vuela cerca de la cabeza. ¿Y este huequito qué? ¿Tiene más huecos para ir para abajo o qué? Algunos tienen huecos que te llevan a otra zona de la montaña, pero este no, este se queda aquí, es un mero escondite, digámoslo así. En alguna época seguramente los indígenas pudieron haberlo utilizado como un sitio de llegada, de sí. hábitat. ¿Cuando llueve esto se inunda o que va a un aguacerito no, aquí? No se inunda porque es lo que llamamos el abrigo rocoso. Esta parte tiene esa característica. Entonces aquí es un abrigo rocoso. Aquí puedo poner la carpa y quedarme esta noche entonces. Claro, aquí podrías armar una carpa y tranquilamente no te pasaría nada. Esta es una formación característica de la zona. La roca se va desgastando con la humedad. La riqueza de esta roca radica en que pues, la formación de por sí es muy singular, forman los montes pepinos, pero además se ha convertido en un elemento muy importante como mineral. Sí, no, ese es la formación de la piedra aquí arriba, por ejemplo, es muy bonito. Y aquí se oscurece muy temprano.
Vamos antes de que se nos haga más oscuro. Seguimos, para que conozcamos. ¿Pasamos a la otra parte? Sí, para que conozcamos realmente la cueva cementerio. Aquí las dianas te sirven para agarrarte. Ay, Dios arriba. Hay que hacer silencio. La pared está pegada, o hay un panal. Hay que poner mucho cuidado y silencio. Mira esto. Gigante. Vea, Ivana. Acá está. Las africanizadas son muy peligrosas. Al mediodía se torean muy fácil. Y un ataque de una. Ese hueco. Si te ataca una, te atacan todas. Ese hueco. Esta es la entrada ya principal de la cueva del tigre. Vamos a hacer silencio. Vamos para allá. Vamos a acabar de entrar. ¿Qué fue eso? Esto es increíble. Esta es la cueva cementerio. Juan, este es un abrigo rocoso. Cuando los españoles llegaron aquí a América, sí, encontraron muchos indígenas. Pero la cosa más impresionante fue cuando en el 2002 un arqueólogo que se llama Jorge Pino, de la Universidad de Antioquia, hizo un estudio en este sitio. Hicieron excavación, una prospección arqueológica, y encontraron que en este sitio había un enterramiento. Llevaron los restos y los hicieron a pruebas de carbono 14 y determinaron que esos restos tenían entre 6.000 y 8.000 años. Quiere decir que mucho antes de Jesucristo, estamos hablando de hace muchos años, ya había poblamiento en estos abrigos rocosos de la zona del Magdalena Medio. Y como te vas dando cuenta, este sistema de cavernas sirvió mucho para proteger de las fieras, de los animales, a muchos primitivos, incluso obviamente a los indígenas que encontraron los españoles cuando llegaron. ¡Qué nota! Eso es hermosísimo. Venga, sígame. También tiene otra salida por acá. Mucho murciélago. Mira, mira. Los guácharos y los murciélagos dispersan las semillas. Son los que protegen la dispersión y por eso el bosque depende también de ellos. Por eso estas zonas hay que protegerlas. Bueno, en algunas de estas formaciones, ¿sí?, había filtración de agua, del agua de la lluvia. Entonces esto permitía que dentro de la misma cueva hubiera acceso al agua. Entonces los primitivos podían tener acceso a ella sin necesidad de ir a un río. Cuando la Universidad de Antioquia vino y verificó toda esta información, encontraron que los indígenas que había en la zona de esta especial del Magdalena Medio eran los Pantágoras. Si fuéramos más arriba, encontraríamos que por allá hay otro acceso como un nivel más alto. Sí. Entonces, para el tema de la defensa, sigue siendo un valor muy importante para defenderse de otros, de los enemigos, de predadores, de fieras, y porque además tenías visibilidad del paisaje. Claro. Aquí hay otra cueva. ¿Cuánto tiempo tendrá esto más o menos? No, esto tiene miles o millones de años. ¿Te imaginas? Que tú seas un primitivo, estés en el área, necesites abrigarte, cubrirte. Esta es una casa gratis. Total. Y que la misma roca con sus minerales se va transformando y va generando todos estos espacios. Y además con la filtración de agua, entonces está garantizada la supervivencia. Estos, en algunas partes, inclusive hay cuevas donde gotea el agua. Y el agua por goteo va haciendo formaciones en tipo de punta, como una columna. Esas son las estalagmitas. Sí. Y abajo de punta el goteo
va formando una estalactita. Como una batería. Cuando se unen, se forma un estalagnato y ayuda a reforzar, porque de alguna manera son minerales y son roca que se van acumulando y sirven también de apuntalamiento también para la estructura. ¿Esto qué es? Eso es pintura rupestre, Juan. Es la expresión artística y la forma que tenían los antiguos, los primitivos, de expresarse, de contar sus vivencias. Si ves acá, vas a encontrar una figura. Sí. Pero aunque es poco compleja, no se alcanza a distinguir. Por acá hay otra más arriba. ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otras más arriba? ¿Qué tipo de pintura será esa? Por acá hay otra. Mira esta. Ajá. Se parece un poco tal vez a la de allá. Tiene como las mismas curvas. Esto es lo que hace muy valiosa la exploración y la investigación en la zona de Alicante. Total. Alicante no es solamente rocas, calizas y el río. También hay mucho que investigar en temas de antropología. En algunos sitios de estos se pueden encontrar restos cerámicos. Si quieres, más adelante vamos mirando un poco y te voy a mostrar trocitos de cerámica que todavía persisten por acá, aunque sean muy pequeños. Aquí estamos buscando vestigios o restos cerámicos. Restos cerámicos. Sí. ¿Y se encontraron estas? Estos son restos de la cerámica prehispánica que fue encontrada, pues, obvio, a la Avenida de los Españoles y todavía. Pero estos son restos que se dejan acá como patrimonio para cuando vengan los estudios de investigación, para poder determinar sobre la conformación, la cultura y todo aquello de los primitivos, las personas que llegaron antes que nosotros aquí a la zona. Eso está muy bacano, hermano. Y lo que hay por conocer. Sí. Esta es una cueva seca, sí, pero más abajo, cerca de la quebrada Guardasol y del río Alicante, hay otra caverna que te va a sorprender. ¿Vamos o qué? Vamos. Listo, vamos. Vamos. ¿Qué tal? Muy bacano. Uf. Eso es una cosa espectacular. Y uno bien montañero, Ave María, todo le gusta. Bueno, yo aquí, Juan, sí lo dejo. Sí, señor. Por aquí se puede ir derecho. Más adelante va a encontrar los amigos de los guardabosques. Están por aquí cerca. Listo. Puede ir cerquita. Venga, si quiere, para que deje la bicicleta en este sitio. Por acá, puede ser. Por aquí no pasa nada, nadie pone problema. La gente es muy, muy querida, antes nos ayudan a cuidar. Listo. Estos 40 kilos pesan bastante. Esas alforjas están como grandes. Sí, listo, listo, perfecto. No te olvides llevar la linterna. Listo. Pues muchas gracias, hermano. Listo, Juan. Esté bien, pues. Pórtese bien. Sigo allá. Chao. Dale, chao. Suerte. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Mucho gusto, Juan Trochas. Mucho gusto, Eliana Suárez, guardabosque del Cañón del Río Alicante. Ah, me han dicho que usted estaba por estos lados. Sí, apenas vengo de entrando. Yo estaba aquí, es que en la del Tigre. Ah, sí, la caverna del Tigre queda en aquel cerro Pepino. Sí. Monte Pepino, sí. Y ahí estás, ¿qué? ¿Cómo llama la que hay aquí abajo? La caverna de... Queda la quebrada Guardasol. Esa. Y la caverna Guardasol. Eso, voy para allá. Ah, si quiere me acompaña, yo voy para allá también. Ah, bueno. Yo le puedo indicar por dónde queda. ¿Ese cuánto es guardabosque? Yo llevo 9 años aquí como guardabosque. ¿9 años? ¿Y qué es lo mejor de ese guardabosque? Muy bueno, porque es un... Pues es como uno respirar por aquí puro aire puro y cuidar todo lo que hay aquí en la reserva. Entonces te cuento, el trabajo mío es un... Esto es un área de 6.290 hectáreas. Están dentro de Yolombó, Puerto de Río y Maceo.
¿Esos son los límites? Sí, son los tres municipios que ahí está, o sea, está el área protegida. Ya entendí. Bueno, ¿y qué le pedimos a la gente pues que viene por estos lados a alguna cosa? No, que cuiden mucho el área, que no dejen basuras, que cuiden mucho lo de las cavernas. ¿Y cuánto hay de aquí hasta la otra, más o menos? Por ahí media horita, más o menos, bajando. ¿Media horita suya? Es por ahí unos, hora y media mía, ¿cierto? No, más o menos. Ah, bueno, excelente. Vamos a seguir entonces. ¿Todo el camino es así? Todo el camino así, bajando. Listo. Ya, más de media horita. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde vamos? No, sí, Juan, allí ya entramos otra vez al bosque. Sí. Y la que suena es la quebrada Guardasol. Entonces, ahí ya está cerquita la caverna. Se escucha, listo. Sí, ya vamos adentro. Por fin, vamos a llegar. Ver cuál es la caverna, por fin. Juan, aquí llegamos a la caverna Guardasol. Esta es la de entrada para la caverna. Listo. Puedes sacar la linterna para ingresar. ¿Cómo entra uno acá? Se debe de alumbrar primero hacia arriba, luego hacia abajo y dar el paso. Listo. La de entrada es. Mira, observa cómo dentro. Entra como sentado. Ajá. Y se jala aquí esta. Yo sí quepo tan grande por ahí. Sí, mejor. Sentado para que entre mejor. Ay, y si yo le digo que me da miedo las. Los sitios cerrados que. No, solamente la mera de entrada. Allí podemos pararnos. No pasa nada. Dele así. Mira, Juan, esta es la caverna Guardasol. Acá vamos a encontrar estalactitas, estalagmitas, que se forman por medio de los minerales que están en la superficie de la montaña. Muchísimas gracias. Bueno, y también no me dio tanto susto entrar pues como a la cueva, pero muy bacano, demasiado, demasiado bueno. Un saludo muy especial también a toda la gente de Maceo. ¡Qué delicia de pueblo! Y nos quedamos aquí, acampando. En la caverna Guardasol. Esto es Rodando Caminos. Nos vemos.